¡Y el gol! Bueno, un partido muy fuerte. Teníamos merecido esta ganada, ¿no? Les veníamos buscando. Un equipo muy chico y muy humilde. Y bueno, gracias a Dios se nos dio esta gloria, ¿no? Claro, ¿a quién le dedicas este triunfo, este pase, esta continuidad en la Copa de Perú? Bueno, mire, todo siempre a Dios, siempre agradeciendo a Dios y al hinchado que siempre está con nosotros en las buenas y en las malas. A mi familia y a la familia de todos mis compañeros también que están juntos apoyándonos, ¿no? ¿Tu nombre? Adolfo Villalobos. En ese instante, ¿cuál es tu opinión respecto a este pase de Copa Perú? Bueno, para eso vinimos, ¿no? A buscar el resultado. Creo que al final nos hicieron un gol. Y bueno, la tanda de penales es para cualquiera, ¿no? Creo que el día de hoy nos tocó a nosotros. Seguimos en camino, representando a Cañete y lo haremos de la mejor forma, como siempre. Claro, pero igual los penales se practican, se entrenan, ¿no? Sí, claro, claro. Siempre practicamos toda la semana. Eso se practica para que los jugadores tengan confianza y gracias a Dios hoy nos salió... Bueno, fallamos uno, pero el resto nos salió acertado. No, cheque, buen truco, ¿no? Cheque, bueno, los penales de la suerte nomás, pero y como nosotros ya... Bueno, empateado, ¿no? Y más o menos el arquero de nosotros. ¿Qué le dirías a la hinchada que ha venido hasta acá? Pucha, eso fue dedicado para todos las hinchadas de Cañete, todo. Bueno, gracias. ¿Tu nombre? Rubén. Y sufrido, luchado todo el partido, pero ahí victorioso, ¿no? Feliz. Claro, hasta los penales, ¿no? Sí. ¿Han tenido otro pase así a finales? No, la primera vez, nos curamos la revancha. El año pasado nos sacaron, ahora nosotros sacamos. Ah, ¿sí? Nos curamos la revancha. Ya, muchas gracias. Partido duro, complicado, pero ahí estamos, ya participamos, nada más. Coméntanos, ¿qué te ha parecido el partido y esta etapa de penales? Bueno, ha sido agradecerle más que todo a Dios. Y agradecer a nuestra familia porque siempre está presente a donde nosotros estemos. Y Dios es grande, sabe dónde está, que nos dedicamos de verdaderamente al deporte. Porque cero alcohol, porque queremos darle una alegría a Cañete. Y esperemos que siga así y darnos la alegría al hincha de Cañete. Porque este es un equipo nuevo que está saliendo la etapa departamental. Pero gracias a Dios porque sabe dónde está nuestra humildad y por darnos buena diferencia. Y también agradecerle a mi hijo que siempre está presente en cualquier campo de terreno que estés jugando. Claro, el tema de los penales, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentías tú? Claro, como todo, ¿no? Nervioso, porque a veces fallamos o a veces está en una mínima, la victoria está en nuestra mano, pero agradecer nuevamente a Dios por darme esa oportunidad de seguir adelante. Ese gol que vino durante el partido, ¿no se lo esperaban ustedes? No, fue un error defensivo, pero ahí está, el equipo también tenía ya para que esté un gol porque estaba atacando casi todo, porque no tenía dominado casi todo el partido de fútbol. Claro, bueno, ¿qué le dirías a la hinchada que los ha venido siguiendo a ustedes? Bueno, dale nomás que nos siga acompañando siempre ahí, no le pedimos grandeza, lo único que le pedimos es su compañía y darnos esa bendición, que sea de todo corazón y seguir adelante.